Muy buenas tardes, señoras, señores, saludos, bienvenidos de nuevo al municipal Miguel Fijones de Alhaurín el Grande, a este gran partido, a este gran derbi que hoy viviremos en nuestro campo. Ya saben que es el primer partido de la segunda vuelta, partido importante donde los haya y partido comprometido también donde solo los haya, puesto que no es fácil siempre jugar con equipos de aquí, prácticamente de la misma comarca, y sobre todo habiendo esa gran rivalidad, sana, pero rivalidad entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande. Pues bueno, siempre son bonitos de vivir estos partidos. Esperemos y deseemos la mejor suerte, sobre todo para nuestro equipo, que no se enfade nadie, pero obviamente vamos a pedir el triunfo para nuestro equipo alaurino. A ver si una vez por todas les sabemos ganar un poco la partida a Alhaurín de la Torre, que en los últimos años la verdad que nos tiene cogido a la medida. Y es bastante, bastante complicado sacar, pero hoy puede ser ese día o puede pasar todo lo contrario. Hay que vivirlo, los derbis son los derbis, los partidos son los partidos, y desde luego pues habrá que esperar a ver qué pasa y a ver qué acontece en el mismo. Las alineaciones están completamente decididas, los 11 están en el terreno de juego, y empecemos por el Alhaurín de la Torre, que está jugando con el número 1 en la portería, está Ocaña, con el 5 de los Santos, con el 4 Selvando, 25 para Raúl, 3 para Hugo, 8 para Fran, 6 para Edu, 7 para Adri, 11 para Amaro, 13 para Juanlu y 9 para Brian. En el banquillo, para cualquier sustitución, está con el 17 Sergio, con el 21 Cristian. Cuidado ahí, ese balón que llega a las manos de Ávila. Con el 13 Esma, 19 para Torre, 14 para Álvaro, 18 para Yule y Gabri con el número 14. Por parte del Alhaurino está en la portería Ávila con el dorsal número 13, Juanillo con el 5, Zalea con el 7, Capitán Lupi con el 8, Raúl Sánchez con el 11, Andrés con el 16, 19 para Bermúdez, 20 para Verguillo, 21 para Robert, 22 para Juanca y 25 para Ale Guerrero. En el banquillo está Carlos con el número 1, Alex Ruiz con el 9, Sergio Molina con el 18, Vadillo con el 2, David Sánchez con el 3, Nasser con el 12 y Víctor Rueda con el 10. Estos son los hombres que ya están ahí jugando y compitiendo por este partido, con el arbitraje del sevillano Javier Ballesteros Peralta, auxiliado por los señores Jaime Reguera Gutiérrez y Francisco José López Fernández. Ahí estamos, ese balón que lo tiene en sus manos de los Santos, que lo juega, lo intenta poner ahí para que lo esconda, para que lo intente poner. El que finalmente le llega es Amaro, tiene que salir el cancerbero alaurino, la pelota para Andrei. Andrei, ahora Juanca, la pelota no llega. Ese balón ahí que lo va a intentar de ganar Lupi, vamos a ver quién sube, vamos a ver quién sube. Robel es el hombre que se lleva la pelota. Ahí está Raúl Sánchez driblándole, buscando en el centro, buscando ahí a Zalea. El golpe que se llevó el jugador alaurino, y la pelota que va a ir a las manos, bueno, mejor dicho, a la pierna del cancerbero alaurino. El sol que ahora ha salido a la hora del partido se ha asomado aquí al Miguel Fijones para dar más colorido, más esplendor al choque. Y ahí está jugándola el Alhaurín de la Torre. Lástima, ahí lo intentó Zalea ante Cervando. La pelota se marchó fuera. Y el balón es para el Alhaurino. Ahí está poniendo la pelota en juego Raúl Sánchez, para el Capi, para Lupi. Raúl, que lo va a intentar, desde ahí se le fue, no pudo ahí quedarse con esa pelota, se le marchó fuera, que pondrá en juego el equipo de Alhaurín de la Torre. La pelota que ya cae de nuevo al Figones, que lo va a poner en juego de los Santos. De los Santos, jugando ahí, en corto lo hacía con Edu Ramos.
el capi del conjunto de Alaurín de la Torre. Y ahí está ese balón. Y ese golpe que se llevó ahí el jugador alaurino, dice el colegiado que no vio nada. Dice el árbitro que no pasa nada. Y esa pelota que sacará el alaurín de la Torre, me imagino que devolviendo a cabeza, redice a Zalea, obviamente. Puesto aquí. El árbitro ya le ha cogido la matrícula. Y es lo que pasa, que cuando muchas veces se intenta engañar un poco, pues luego el árbitro, los árbitros ya te tienen calado. La pelota se pierde en el campo del alaurín de la Torre, favorable a ello. Minuto 6 de juego de la primera mitad, con el empate a 0 goles en el Miguel Fijones. Ahí está esa pelota que finalmente va a la portería del alaurino, jugándola, buscando ahí la pelota, ese balón que lo va, pues bueno, pues dice el árbitro, o el linier mejor dicho, que estaba en fuera de juego el jugador alaurino. Por lo tanto, la pelota ya en juego, en movimiento de nuevo. La pelota para Raúl, que vuelve a recogerla ahí de su portero. Balón arriba, desde ahí no puede pasar. Pita la falta ahora el colegiado. Sacará la pelota ya el alaurín de la Torre. Este partido importantísimo para ambos equipos. La bandera está arriba. Hoy es partido importante, puesto que el alaurino, de ganar su partido, de sacar su partido adelante, se pondría a 10 puntos del equipo de alaurín de la Torre. Es una ventaja bastante considerable. En el inicio de esta segunda mitad de la liga. La pelota que se marcha. Bueno, pues están ahí luchando unos entre otros. El balón no salió, ahora sí. Será para el alaurino. Saca ya rápido el alaurino, buscando ahí. Cayó, falta. Ahora sí ha pitado la falta el colegiado por el derribo de Juan Fran. De Juan Campejón, perdón. Ahí va a poner esa pelota en juego. Ahí va ese balón buscando la portería de la Unidad de la Torre. El balón que se paseó por la puerta, cayeron un par de jugadores, dice el árbitro que no hay nada, el auxiliar tampoco pita nada, por lo tanto vamos a ver si se levanta el jugador alaurino que quedó tendido en el suelo. Necesita la ayuda
recibió ahí un golpe. El árbitro dijo que había que seguir la jugada, que no había pasado nada. Aprovecha mientras el banquillo de la Lorino para dar instrucciones, para reposicionar a sus jugadores y darle alguna que otra consigna, mientras que el balón está detenido. Se logra poner de pie ya el jugador Juanillo. Vamos a ver. Que no haya tenido problema Juanillo para continuar sobre el terreno de juego. Cuidado ahí a esa jugada. Se balón que lo sigue luchando ahí, peleando. El Alaurino finalmente sacó la falta. La pelota ya sobre el campo, sobre esa media mitad del campo del Alaurino. El que la mueve era Robert, dejándola para su compañero. Bota que va a llegar de nuevo, ahí cortó la defensa. Y ese balón que se lo va a llevar, no, pero dice primero que se marchó fuera, por lo tanto sacará el equipo de Alaurín de la Torre, medio campo de su propio terreno. Balón que vuelve a llegar, volea para adelante, ahí sacó el equipo alaurino. Y ahí luchando, peleando por ese balón que queda dividido y que se va a marchar. Pitó, nada, no pitó nada el colegiado tampoco por esa falta. Ahora al jugador, al Alaurino, el público que se enfada, obviamente, porque al Alaurino lo vemos más suelto hoy. Ahí está Juanca, el último tocado fue el jugador de la Alaurín de la Torre, la pelota se marcha afuera. Era Juanca, el hombre que estaba allí luchando por la pelota. Ahí estaba Ale, que es el hombre que la pone en juego. Ahí entre medio de dos contrarios se la va a llevar el Alaurín de la Torre, la baja, la pega con la cabeza, la intentaba de bajar ahí ahora Verguillo. La pelota que se va a marchar fuera. Será saque de lateral para el Alaurino. Vamos camino del 14. En Alaurín, en el Miguel Fijone. Alaurino 0, Alaurín de la Torre 0. Un derbi que ya nos gustaría jugar el año que viene, los dos en tercera. Ojalá que ello fuera posible. Ojo ahí, cuidado, córner. Cuidado ahí, ese balón que intentaba de poner y la pelota se marchó a saque de esquina. Sacará desde el banderín de córner el equipo alaurino. Cablón que ya le da permiso para sacar. Ahí va, voló la pelota, no llegó a su lugar. Ahí está, desde ahí lo va a intentar el Alaurino de nuevo. Otra vez la pelota para la zona donde está Lupi. Lupi pone la pelota dentro del área. El balón queda suelto, vamos a ver quién lo aprovecha ahí. Ahí intentaba de jugar Robert, quedó clavado. El árbitro dice que continúe la jugada.
El balón por el centro, hay que sacar ese balón de ahí, muy bien ahora, fenomenal. El jugador Abrino que se queda con la pelota y cambiando el juego, pero ese balón se lo va a quedar corto. Y va buscando para Juanca, pero la pelota se le queda corta. Vuelve otra vez a venir la pelota al centro del terreno de juego, donde está ya posicionado el Alaurín de la Torre. Ahí, moviendo la pelota, busca. Robe dejó que la pelota pasara. El balón se marcha afuera, por lo tanto, volvemos a sacar ahí. En nuestra parcela. Jugando atrás. Moviéndolo para Juan. Ahí está. Verguillo. Bermúdez. El Capi hoy, Lupi, Robert, que se intenta dar la vuelta, no pudo. Y ahí está de nuevo la pelota, luchándola, pita falta. Pita falta el colegiado. Cuando la pelota se marchaba, cuando el jugador del Alaurino ya intentaba. Ahí está ese balón de nuevo. Medio campo del conjunto alaurino. Saca Alaurín de la Torre. Ahí Lupe recibió ese empujoncito y la pelota dice que es para el Alaurín de la Torre. El último en tocar sería el jugador alaurino. Vuelve otra vez esa pelota. Metió ahí la pierna el jugador Robert. Va de nuevo progresando el Alaurín de la Torre, poquito a poquito, cogiendo posición en el terreno de juego. Cuidado ahí. Entre medio de dos, tres contrarios, final pitó la falta del colegiado. Balón de nuevo. Ya moviéndose sobre el césped del campo alaurino. Ahí, ahí. El último en tocar fue el jugador del Alaurín de la Torre. Por lo tanto, volvemos a recuperar esa pelota. Vamos a ver si desde ahí podremos otra vez. La magistralidad de Juanca, que sigue ahí luchando, peleándola. Pero al final, la pelota es para el Alaurín de la Torre, que sacará desde su propio, desde medio campo. Pelota jugando atrás. Ahí, cuidado ahí, ahí se va, ha hecho un poco el lío, llega desde atrás para intentar coger esa pelota. Vamos a ver quién lucha, intentaba llegar Robert. Volvemos a adelantarnos, otra vez tenemos el control de la pelota. Lupi. Raúl. Raúl para Bermúdez. Este se apoya en su portero. Y vuelve otra vez la pelota al cancerbero Ávila. Bermúdez. Está Bermúdez. Pelota rebotó en Adri. Ahí va Adri. Luchando. La pelota para De los Santos. Intenta poner la pelota. Uy, mamma mía, cómo pasó esa pelota. Y la bandera estaba arriba, de fuera de juego. Que es lo que pita el colegiado. Juanillo, Robert, otra vez Robert, Lupi,
Es Bermúdez, el hombre que lleva la pelota. Se apoya en Juanillo otra vez de nuevo. La Laurino muy adelantado, esperando ese balón, poder poner la pelota a tierra de por medio. Ahí se equivocó, iba ese balón donde no podía alcanzarlo Raúl, pero retrasa atrás, vuelve de nuevo la pelota a los pies de Ávila. Robert ojea, levanta la cabeza, mira quién, busca el hueco, ahí se le quedó cortita, pero la vuelve a recuperar. Bermúdez para Verguillo. Verguillo va a buscar y la subida de Raúl. Raúl continúa con el balón, vamos a ver a quién, si se puede dar la vuelta. Le quitó ese balón, se marchó fuera, por lo tanto será saque de lateral para el conjunto laurino. 21 minutos de la primera mitad, 0-0 en el marcador, 0-0 en el derbi del Guadalhorce. Ahí el balón se le quedó cortito. Volveremos otra vez a tener la posesión de la pelota. Busca la pelota, vuela, ahí está Juanillo, Alex Guerrero, se va por la parte derecha, vamos a ver si puede buscar la subida de Juanca, el balón intenta buscar por el centro, allí no llegó Andrei, la pelota de nuevo, intentó de cabeza ahí sacar la pelota, el Capi. Hoy Lupi y ese balón, gol. Vaya golazo, vaya gol que ha marcado la Laurín de la Torre. Desde ahí cogió adelantado un poquito la posición de Ávila y Adri acaba de poner el 1-0 en el partido. El 0-1. Minuto 22 de juego. Adri. Vio cómo el portero estaba ahí, se la ha clavado. Y nos ha puesto la cosa desfavorable. Bueno, pues a empezar, hay que seguir luchando. Ya vamos por detrás en el marcador, pero esto hay que darle la vuelta, vamos a ver cómo lo hacemos, estábamos jugando bastante bien y tendremos que seguir luchando y pugnando. Cuidado ahí. La pelota para Andrei. Andrei, se la deja Juanillo. Otra vez para Andrei. Bermúdez, progresa un poquito, estaba buscando a ver a quién. Cuidado ahí. Llegó. Otra vez la pelota, Andrei. E intentaba hacerle un caño. La pelota se la va a recuperar Lupi. La recupera Lupi, la saca Bermúdez. La pelota que salió, dice el auxiliar. Por lo tanto, será para la Laurín de la Torre. De los Santos es el hombre que va a poner esa bola en movimiento. Ahí estaba, el árbitro dice que no pasa nada, que no ha habido nada. De momento no está siendo muy meticuloso en ese tipo de falta. Ahora no hay, pero tampoco va a llegar Zalea. Por lo tanto, la pelota se va fuera. Y el saque de nuevo junto al banquillo para el conjunto de Laurín de la Torre. Lupi, cuidado ahí con ese balón de Lupi, Alex Guerrero, pierden ahí ese balón y el balón ahora se va fuera, sacará el Laurín de la Torre.
Sacó esa pelota Juanillo de cabeza. Le va a llegar a Edu. El tiro de Edu, ahí salió. Muy valiente Ávila. Y se quedó con ese balón. Para Robert. Andrei. Andrei buscaba ahí a Ale. Y que continúe el juego, que no ha pasado nada el árbitro. Vamos ahí a aprovechar esa jugada. Esa incertidumbre ahora, busca el hueco. Ahí le pegaron el golpe y se queda un poco que nada. Vuelve otra vez Andrei para Verguillo. Verguillo. Verguillo con la pelota. Vamos a ver qué hace, qué lo intenta. ¿A quién? Se va Andrei. Busca para Robert. Robert progresa. Cambia para Juanillo. Juanillo busca. Ahí está Juanca. Ahí está Juanca. Rechace de nuevo. Lo va a coger el alaurino y ese balón que será para ellos, precisamente para Alaurín de la Torre. Bonito derbi, de momento el que se está viendo aquí en el Miguel Fijones, con dos equipos lanzados a por el juego. Ahora el balón será y va a sacar esa falta ahí el alaurino. Ahí está ese balón, vamos a ver quién lo pone finalmente en juego. Todos los resultados 0-0 a excepción del San Pedro, que le va ganando 3-0 al Almuñécar City. Casa Bermeja 0, Loja 0. Alaurino 0, Alaurín de la Torre 1, perdón. 3-0. ¡Gol, gol, gol, gol! Marcó el bicho, marcó Zalea, puso las tablas de nuevo en el marcador del Miguel Fijone. Alaurino 1, Alaurín de la Torre 1. Se minuto 28. Desde luego que estaba buscándolo, estaba intentándolo el alaurino. Y ahora le sacó la tarjeta amarilla a Fran. Le sacaron la tarjeta amarilla a Fran en el minuto 29. Ahí está el juego de momento detenido. Cayó ahí Andrei. Y otro balón que va ahí buscando. Ando ahí. Poquito a poquito, la astucia de los jugadores, ¿no? Se ha dado cuenta, poquito a poquito, pasito a pasito, han ido cambiando la pelota para ponerla en la posición donde ellos quieren. Pues ahí está, ese balón
la cabeza, sale la pelota de ahí, ahí van dos a cerrarle y cuidado ahí, y la bandera está arriba. La bandera estaba arriba. Y ya vuelve otra vez la pelota a rodar. Tras ese empate de la Laurino. Rápido acortando, poniendo otra vez el empate a 15 minutos para llegar al descanso. Con el 1-1 en el marcador. Ahí está Raúl. Andrei que vio la pelota. Se paseó de ahí de Alex. En ese balón que le dejó magistralmente. Que se lo puso Andrei. Y que a punto estuvo de encontrar puerta. Otra vez, ahí era Bermúdez, deja la pelota, vamos a ver quién va ahí, la ventaja, ¿para qué? Falló ahí, pitó la falta. Pitó la falta al colegiado. Y sacará Ocaña de puerta. 32 minutos de juego. Primera mitad. 1-1 en el derby. 1-1 en el Miguel Fijone. Lupi. Berguillo. ¡Qué lástima! La pelota iba bien dirigida, pero finalmente volvemos a jugar desde atrás. Pelota otra vez, de nuevo adelante. Vamos a ver a quién. Ahí saltó, no pudo controlar esa pelota, viene desde atrás, se la llevó. Ahora de nuevo Lupi, la llevan desde atrás, le robaron la cartera. Se durmió ahora el jugador a Laurino y ahí está pugnando por esa pelota, no hay falta. Se la lleva Andrei, se la lleva Berguillo, nadie va a llegar. Se la vio ahí complicada, pero finalmente Ocaña se fue con el control de la pelota. Vuelve otra vez esa pelota, la quita de en medio, Berguillo ahí. Otra vez la pelota para Robert, jugador que queda tendido en el terreno de juego, va a echar la pelota afuera. Para que sea atendido el jugador de la Laurino. Que se ha hecho daño. Se pone ya de pie. Devuelven la pelota gentilmente el equipo de Laurino de la Torre. Y todo ahí. La falta del colegiado. Había marcado su auxiliar. Y ahí va de nuevo. El Laurino con todo su equipo, a excepción de Ávila, metido en el propio terreno del conjunto de Laurino de la Torre. Intentando buscar. Pelota que vuela a las manos. Despejó en corto. Y desde ahí, se fue, lo hizo muy bien Andrei. La pelota se le fue un poquito desviada, pero la intención era buena. Aunque la pelota no llegó a cumplir su objetivo. Ahí va ese balón. Vuelve otra vez la pelota, ahí la lleva. El Laurino buscando otra vez, le tiene que dar la vuelta. Busca a ver quién hay allí, no hay nadie. El balón que lo va a recoger Alec. La pelota para Juanca. Ahí está Juanca con la pelota buscando y el balón que va a las manos del portero. Cuando se perfila un cambio en las filas de la Laurín de la Torre.
estaba calentando un jugador y parece ser que va a entrar al terreno de juego. Algún problema debe tener. Cuando el árbitro pita esa falta favorable a nuestro conjunto, ahí está ya. Busca el Alaurino, la esconde, el Alaurino la busca, el Alaurino la cuelga dentro del área, la pelota se va a marchar, será saque de lateral para nuestro equipo. Vamos a ver qué sacamos, si podemos sacar fruto de este balón sobre la portería. Ahí está el Alaurino buscándola, la pelota que se queda suelta y entra, llega a las manos del portero. Qué pena, qué lástima, ahí con ese nuevo balón que llegaba. Cuando se cumple el minuto 36 y medio de la primera mitad, va a entrar Torre. Fuera de juego, había pitado el colegiado. Pues Frank, con la cartulina amarilla, va a abandonar el terreno de juego. Franco tenía cartulina amarilla, deja el terreno de juego, entra en su lugar jugador número 9, que es el jugador, no, perdón, entra el jugador número 19, que es Torres. Ahí está Juanca, ahí lo va a intentar, lo va de uno, de dos, el centro, se va a córner. Se fue la pelota a córner. Y vamos otra vez a poner esa pelota sobre el área del Alaurín de la Torre. Va a intentarlo, ahí hace. Lo ya, marca jugada. Allá va. Lo hace buscando desde ahí. El balón lo despeja. El Alaurín de la Torre tiene que venir desde atrás. Y ahí el que corta. Qué bien cortó. Ahí está Azalea. Azalea, Azalea a la izquierda. Azalea por la izquierda estaba. Madre mía. Salea no lo vio, Salea no vio cómo Raúl subía. Y otra vez ese balón buscando la posición de Juanca. Juanca, el centro de Juanca, ahí no hay nadie. Y vamos a ver quién vuelve otra vez de nuevo. El Alaurino, que está luchando, que está pugnando por todas. Qué bien, Berguillo, qué bien, Berguillo. Vamos a ver qué hace, qué inventa. Ahí está Berguillo, a ver qué inventa Berguillo ahora. Está ahí esperando, se está esperando. Pasadita de cabeza. ¡Gol, gol, 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 Robert marcó, minuto 39 de juego. Para poner por delante al equipo alaurino. 2-1 campea de momento. El derbi está vibrante, vibrante.
Pues lo habíamos dicho, estaba la Laurino jugando de tú a tú, estaban jugando un partido muy intenso, tanto unos como otros. Y llegó el segundo de la Laurino. Ahí está tapándole Juanillo en ese balón que finalmente se lo va a llevar a Laurín de la Torre. Ojo, cuidado, que desde ahí va a tirar. La pelota se fue alta. La pelota ya la tiene Ávila para ponerla en movimiento para jugar estos cuatro últimos minutos más el tiempo de añadido que le queda a estos primeros 45 minutos en el Miguel Fijone, con el 2-1 campeando de momento en el marcador. Ahí se le adelantó, cuidado, cuidado ahí. Raúl, ahí va Raúl, Raúl para... El jugador Robert. Ale. Robert. Recibió el golpe ahí. Vamos a seguir con este ritmo, vamos a seguir con esta... poderío, porque somos superiores, estamos siendo superiores. Pero esto es fútbol y aquí no hay. Ahí está, qué bien triangular ahora, qué bien triangular ahora. Ahí se va a equivocar, se va a equivocar Zalea. Va luchando, cuidado, no haga falta Zalea, no haga falta Zalea. Se la quita de en medio como puede. Ahí Robert la vuelve a meter dentro. Vuelve otra vez a luchar, ahí Zalea intentaba cortarla. Bien, ahora jugando hacia atrás. Y ahí está Bermúdez mandando hacia su portero para poner paz y esperar que la cosa se nivele. Otra vez, balón arriba. No llegó ahí, no pudo llegar Alex, cuidado. Que va otra vez de la Laurín de la Torre buscando la portería laurina. El balón se fue, medio campo. Y el balón ya otra vez en juego. No hay que bajar la línea ahora, no hay que bajar la guardia. Lo va a intentar en esta recta final a la orilla de la Torre. Vamos, Zalea. Está muy solo, pero a ver si puedes. A ver si puedes, Zalea, a ver que le ayuda. A ver si te puedes ir. Qué bien se fue. Ahí estaba esperando la Robe. Y madre mía. Y falta. Pitó falta ahí. Cuando ya estaba Robert ahí esperando. Va otra vez. La pelota puesta por Ocaña. Juanca. Juanca. Que lo intenta. Se va de uno. Se va de dos. Allí va Ale. Hasta él. Hasta él llega la pelota. Ahí está Ale. El balón se pierde. Cayeron los dos jugadores, será saque de portería. Y la pelota de nuevo para Ocaña, que será el hombre que ponga la pelota en juego a falta de tan solo 30 segundos para que acabe esta primera mitad, más el tiempo añadido. Que estime oportuno el colegiado, ha habido un cambio. Más los goles, más una lesión, más o menos 3 minutos seguro que va a dar el colegiado. Caen los dos jugadores, el árbitro dice que no pasa nada, que continúa el juego. Y otra vez el balón para la Laurín de la Torre. Ahí cortó, cortó y lo intentó por dos veces cortar Andrei. La pelota se le va a ir, pero ahí estaba Juanillo, que finalmente se queda con la pelota. Cuidado Juanillo, que lo llevas por detrás. La ley de la ventaja. Muy bien ahora el Alaurino triangulando y luchando. Se va. Se va, se va, se va el jugador. Y finalmente Raúl dejó que la pelota le diera al contrario y la mandara afuera.
junto al banquillo sacará el alaurino, lo va a hacer. El propio Robert parece no, va a ser finalmente Raúl. Se lo ofrece. Se ofrece, va a buscar a Azalea, a ver si se puede dar la media vuelta. Y le está haciendo de todo a Azalea. A ver si puede, desde ahí tira. El balón no llegó, finalmente lo va a recuperar Juanca. Juanca, el tiro de ahí, se fue alto. Se fue alta la pelota. Tiempo cumplido en el Miguel Fijone. Se acabó. No hay tiempo para más. Por lo tanto, nos vamos al descanso. Recuerden, a Laurino 2, a Laurín de la Torre 1. Muy buenas tardes, saludos, saludos muy cordiales, bienvenidos de nuevo a esta segunda mitad del derbi del Valle del Guadalhorce. A Laurín de la Torre, a Laurino, a Laurino, a Laurín de la Torre. Es el partido que nos queda por ver ahora 45 minutos, por disfrutar de este buen choque, de choque deportivo, de gran nivel para unos y para otros. Vamos a ver qué nos depara esta segunda mitad que acaba de dar comienzo en el Miguel Fijone. Recuerden que al descanso nos fuimos por delante al marcador de... por 2-1, pero que desde luego el partido hay que jugarlo todavía, que queda mucho partido por delante y habrá que seguir peleando, luchando y no cometer fallos. Es lo más importante que ahora tendríamos. Cuidado ya la subida de Juanlu. El balón que se marcha afuera. Ahí estaba Alex Guerrero preparado y dispuesto a que por ahí no pasara nadie. Vuelve la pelota, ahí el árbitro dice que no pasa nada, Alex se la lleva, va a cambiar la pelota, vamos a ver si puede llegar Robert a ese balón, el balón que finalmente la manda fuera y la vuelve para Andrei, ahí está Andrei, falta, el árbitro no quiere pitar nada, pero ahí me dio la impresión que cometió esa falta, cuidado ahí. A Raúl no falles ahora. Ahí está Raúl, que bien se ha vuelto. Ha quitado esa pelota. Mandó, cortó. Y el balón será para el alaurino. Pues ahí cortó de nuevo esa pelota buscando. Ese balón que queda por medio. El San Pedro que no tiene piedad con el Almuñécar y City que le gana de momento 5-0. El Cantoria Churriana que sigue 0-0. El Casa Bermeja y el Loja que sigue 0-0. Y el 2-1 del Alaurino en el derbi del Guadalhorce. Ahí sigue ese balón, capillado por Lupi, por el pecho, ahí Andrei la esconde, se la lleva, hace lo justito, ahí se la va a llevar. Se la lleva por poderío ahora el alaurín de la Torre, cortó ahí por medio, intentando ponerla por medio. Y la pelota que vuelve otra vez, de nuevo, a la posición. Vamos a ver si puede, de ahí, madre mía, intentó hacerla. Qué lástima ese balón. Intentó hacérsela por medio de las piernas, el balón no se fue. Y ahí tuvimos. El poder haber sentenciado el partido. Vamos al saque de esquina. Se va a botar sobre la portería que defiende el Caservendro de la Laurín de la Tarracaña. 48-17 del partido. Ahí va buscando. La pelota queda suelta. Ahí estaba Andrei. Juanlu.
Ahora sí. Venía de fuera de juego. Y el árbitro, el auxiliar que levantó la bandera. No podemos cometer fallos, señores, no podemos cometer fallos. Tenemos que estar al 200%. Cualquier despiste te puede costar que se meta de nuevo en el partido. El conjunto de Alaurín de la Torre. Desde ahí va a botar la pelota. En ese saque de esquina. Busca arriba, la quitó Zalea, la pelota que le vuelva a llegar, se la va a llevar Robert, se la va a llevar Robert, se la dejó detrás, qué bien la ha dejado ahora ahí para que se la lleve Andrei. Andrei pitó la falta, el colegiado. Favorable al Alaurino, medio campo del conjunto de Alaurín de la Torre. Ahí está ese balón ya jugando, buscando a ver cómo sale de ahí el Alaurino, cómo la pone. Desde ahí a intentarla, qué bien. Tocó lo justito para que la lleve Lupi. Lupi para Juanca. Le va a doblar, ahí va Ale, buscando. Tocó de cabeza, la pelota se fue a saque de portería. Saque de portería favorable al Alaurino. Ese balón. Ahí, la ventaja. Cartulina amarilla. Cartulina amarilla ahí. Para Bermúdez. Minuto 51. Pues ahí estará buscando el Alaurino, buscando de nuevo. Esa pelota, cuidado ahí. Alex, que... Ahí pitó. El colegio dejó jugar la jugada. Claro, el jugador de la Alaurín de la Torre prácticamente había perdido la pelota. Y desde ahí... La cartulina amarilla, Juanlu. ¿Cuándo se va a botar? Ese balón ya, sacarlo de ahí. Buscando la pelota arriba. Vamos a ver quién lo baja. ¿Quién puede bajar esa pelota? Finalmente se la va a llevar el jugador de la Alaurín de la Torre. Torres. La pelota viene atrás.
van a empezar desde atrás a manejar esa pelota. Vuelve a cortar el Alaurino, vuelve a recoger, ahí está Robert. Ahí está Robert, que se va, busca, cuadrándola para Juanca. A punto ha estado de quedarse con esa pelota. Ahí buscó a ver quién corta ese balón, ese ataque de Alaurín de la Torre. Con la pierna, cuidado ahí. El centro, despejó de puño el colegiado. No, ese balón se va a marchar. Por lo que sacará el Alaurín de la Torre. Ya la pelota en juego. Otra vez. Sobre el terreno del Miguel Fijones. Pelota, medio campo del Alaurino, ahí lo tiene el Alaurino de la Torre sacando, buscando a ver quién saca la pelota de ahí, finalmente se la vuelve a quedar, va a intentar, ahí no hay nadie, la pelota se pierde, el saque de nuevo para nosotros. A ver, cambio en las filas de la Alaurín de la Torre. Entra con el número 14, Gabri. Vamos a ver quién se pone ya esa pelota en juego. Estamos ya a minuto 56 de partido. 2-1, sigue venciendo la Alaurino. Vamos a ver Robert. Vamos a ver Robert ahora. Se le quedó la pelota más cortita atrás. Le va a doblar. Le va a doblar Ale. Se va abriendo desde ahí. A ver quién mete la cabecita. Va a las manos de jugador del portero Caña. Se quedó con el control de la pelota. Saca. Arriba también esa jugada de la Alaurín de la Torre, buscando ahí, intentando una y otra vez conseguir algo más. Tiene que sacarlo, lo controla el Alaurín ahora, muy solito arriba. Estaba Zalea, que no puede hacer nada. Por lo tanto, ahí está ya de nuevo el Alaurín de la Torre, que lo intenta Torres. Buscándolo ahora por la parte derecha. Ahí busca y sigue apretando Raúl. Gana la partida puesto que se lleva la pelota. Ahí va de nuevo la pelota, ganando metritos arriba, medio campo ahora. Lo saca ya rápido, buscando aquí, uy, tocó ahí. Se equivocó. Lo saca ya el Alaurino rápidamente, no tiene tiempo que perder, no quiere perder tiempo. Ahí está Ale, Ale, para que la juegue, para que la mueve Juanca. Juanca va a buscar el hueco, ahí no había nadie, Juanca no pudo, la pelota se la va a llevar el Alaurín de la Torre, vamos a ver quién corta ahí. Va a cortar a Raúl Sánchez, lo intentaba ahí, el Lupi,
La pelota que vuelve a llegar. Cuidadito, cuidadito. Cortó ahí. Saque de lateral. Se fue la pelota ahí buscando, buscando, buscando. Ahí está, desde ahí va a tirar. Ahí cayeron los dos jugadores y ahora... La tarjeta Robert. La tarjeta Robert. Minuto 59. Minuto 59, pues ahí estuvo. Vamos a ver a esa jugada ahora, ¿qué puede haber? ¿Qué va a buscar? El balón está arriba la bandera. Está arriba la bandera. Por lo tanto, está la jugada invalidada de momento. A ver, cambio de nuevo en la fila del... A Laurín de la Torre. En el 18. Y se va el 11, Amaro. No ha hecho cambios alguno todavía el Alaurino. David Sánchez, el que está ahora ahí preparado, que está recibiendo instrucciones y que seguramente que va a intentar reforzar atrás. Cuidado, ahí está Robert. Ahí está Robert de nuevo, lo va a probar. No, se le ha ido. Lástima, se le fue la pelota. Se tiró de Robert. Sacará la Laurín de la Torre, minuto 61 de juego. Juan. Tocó, pero la ventaja será para la Laurín de la Torre. Bermúdez, Juanillo, Zalea que va a pelearla, se la quita de en medio el jugador de la Laurín de la Torre. Vuelve otra vez a llegar la pelota al lugar donde estaba Robert. Robert, a Juanca. Ahora vino desde atrás, Alex, no, 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 se equivocó ahí ahora, mandó la pelota fuera cuando va a haber cambio en las filas del Alaurino. Entra, se va ahí, pues se va a ir Andrei. Se va a ir Andrei, va a reforzar atrás un poco. Ahí luchó, ahí va Robe buscando el cuerpo. Zalea va a intentar desde ahí llevárselo, opta a jugar de atrás, cuidado ahí porque hay muchos contrarios. Y finalmente se la lleva la Laurín de la Torre. Falta. Falta que pitó el colegiado.
Ese balón que vuelve a luchar, que vuelve a pelearla ahí el Alaurino, pasito a pasito para arriba, ganando. Uy, qué pena ahí el balón que Ale intentaba dejar, no pasó. Finalmente la pelota que vuelve otra vez de nuevo a la posición donde está Juanillo. Juanillo para atrás. Se abrió perfectamente, vio la jugada. Balón arriba. Zalea lo intentaba. La pelota ahora ahí, el juego de momento descontrolado un poco. La pelota se perdió, sacará. A ver si está ese balón nuevamente. Medio campo del conjunto. De la Laurita de la Torre, ahí estaba. Vamos a ver, ahí medio campo. Y desde ahí va a tirar. El balón se paseó. Vamos a ver si puede llegar. Ahí va a llegar Juan Caseguro. Puede. Y control, no, se le fue la pelota, no pudo controlar finalmente, saca rápido la línea de la Torre. Sabedor que se le van los tiempos, que se van los minutos, estamos en el 65, ahí estaba Lupi, ahí estaba Robert otra vez luchando, peleándola, qué bien Robert, ahí está Zalea, Zalea, no hay nadie ahí, la quita de en medio como puede, la vuelve a recuperar Juanillo y la pelota se le va. La pelota se le fue frente al banquillo de la Laurino. ¿Cuándo va a sacar Ale? Ale Rodríguez. Buscándola ahí para Lupi. Metió la cabeza, cayó, falta. Cayó la falta ahí. Se queja el jugador de la Laurina de la Torre también. Ha podido sufrir un golpe. Entró hace tampoco unos minutos Julen. Y desde ahí vamos a ver, la pelota será para Verguillo. La pelota será para Verguillo. Desde ahí la pondrá Verguillo, a ver quién. ¿Quién puede tocar la pelota? ¿Quién puede rematar? ¿Quién puede introducirla al fondo de la portería? A ver cuando el árbitro dé la señal. Ya está todo preparado. Verguillo, pasadito, pasadito. Saque de esquina. No, lo va a evitar. Lo va a evitar el Alaurín de la Torre. Qué bien llegó ahí Bermúdez de nuevo a recuperar esa pelota. Le buscó, le jugó por la espalda. El balón se marchó. Saque para el Alaurino, casi un córner y un golpe que se llevó ahí el jugador, va el árbitro, un tirón, se le subió el gemelo ahí. Cuando están pidiendo el cambio. Cuando están pidiendo el cambio.
Minuto 68. Y ahí quedó lesionado el jugador de la Laurino, mientras tanto, que está siendo atendido en la banda, pero ya se ha efectuado el cambio. No podemos jugar con un jugador menos. Ahora ese balón, Sergio Molina la tocaba, que acaba de salir al terreno de juego. Ese balón se pierde y lo pondrá en la línea de cal de ambos campos. Saca ya, para con el pecho, la pelota atrás. Vamos a ver si puede llegar ahí alguien a salvar esa pelota entre medio de dos contrarias, cambiando el juego. Desde ahí hay que quitársela en medio. Jugó en corto, pero efectivo para ahora quitarse esa pelota de en medio. El bote lo cortó, pero no con la contundencia. Y falta que pitó ahora el colegiado. 70 minutos de juego. Continúa el 2-1 de la Laurino frente a la Laurín de la Torre. Este partido no se nos puede escapar, hay que seguir. En los 10, 20 minutos que quedan, hay que ir a todo, a darlo todo y estar muy atento. Ese más, ese. Ah, ahí estaba la bandera arriba, pero se despega en corto, la verdad que nos dejó de aquella manera. Sigue ahí buscando, sigue ahí luchando el Alaurín de la Torre por intentar sacar algo más. El Alaurín defendiéndose como puede, ahí jugando y falta. Y Lupi. Tarjeta para Lupi en el minuto 71. ...71 Lupi, hace esa tarjeta, se saca, gana esa tarjeta por esa falta que cometió. Casa Bermeja le gana 1-0 al Loja, sigue el 2-1 en Alaurín, el 6-0 del San Pedro al Almuñécar City, y Cantores Churriana que siguen empatando a 0 goles. Esos son los resultados de esa división de honor en los partidos que se están jugando esta mañana. Ahí va, vamos a ver quién puede. Sergio cambiando. Qué bien, viene desde atrás. No hay fuera de juego. Vamos a ver si puede ahora. Juanda, qué bien. Juanca ahí la dejó. Qué pena. La pelota, solito ahí. Y no sacó ese balón que volvemos a recuperar otra vez. Lupi busca. Vamos a ver cómo se tiró abajo con toda, sacó la pelota, saque de lateral para Laurino. Bonito derbi el que vivimos en el Miguel Fijones, en este primer partido de la segunda vuelta, donde los dos a Laurín se enfrentan en este partido de la jornada. Y corne en el Valle del Guadalhorce. Y que de momento el Alaurino se lo está llevando. Ya está Vadillo preparado para entrar también al terreno de juego. Ahí vuelve para la pelota para Sergio. Sergio para David. David para Juanca. Juanca. Desequilibrante, Juanca tocó lo justito para mandar la pelota afuera. Pues a ver, doble cambio.
Ahí, ahora. Cuando se va a hacer cambio en las filas de la Laurino. Y a ver quién se va por el 9. Ha entrado el 21 también. No sé quién se ha marchado de ellos del campo. Ah, se va Alex. Ahí entraba Lupi, Juanca. A ver quién baja esa pelota. Verguillo, ahí Bermúdez. Vadillo, perdón. Era el hombre que se la llevaba y la va a correr Verguillo. Vamos a ver si puede Verguillo llevarse esa pelota. Que la aguanta ahí, que mete la cabeza. Que el que se lo va a llevar ahora va a hacer Zalea. Cayó. Cayó Zalea. La pelota será para el Alaurino. Ahí a trancas y barrancas se la fue llevando el bicho. Y la pelota se fue yendo. Finalmente saque de lateral para la Laurino. Vamos a ver casi desde ahí. A ver cómo pone la jugada. Desde ahí la va a poner. Otra vez de nuevo. Ahí estuvo. Cortito en su reacción. El jugador a Laurino. Sigue arriba esa pelota. La busca, ahí está Lupi. Cuidado ahí. Va a buscar a Julen. Desde ahí la busca Julen. El balón para Vadillo. Ahí la pelota. Para la Laurina de la Torre, se juega el jugador. ¡Cuidado ahí! Y bueno, saque de esquina. No nos podemos ahora confiar. Estamos en el 77. La pelota se fue alta, por lo tanto será saque de portería. Ahí está la pelota para Ávila. Ávila con la pelota, Ávila jugando en corto con Juanillo. Balón arriba y no hay nadie, pero de momento ahí va luchándola, pugnándola a Lupi. El balón quedó suelto, Verguillo la pelota. Vamos a ver. Vamos a ver ahí qué decisión toma el colegiado, los dos. Pues ahí está. Cervando. Y Vadillo, pues diciéndole que el árbitro que cabeza, que echen cabeza, que se dejen de tontería, que aquí estamos jugando al fútbol. Es un derbi, él no lo va a dejar tampoco escapar, está clarísimo. Pero desde luego, para mi opinión, no está nada mal el colegiado. Tampoco ha habido nada comprometido, ni mucho menos para ello. Está bien. Y está pitando lo que ve. Sin favorecer a ni uno ni a otro, que es lo que debe de hacer. Pitar lo que él en un segundo ve en el terreno de juego. Y lo que nosotros luego necesitamos, pues 3 días para discutir, a ver
si había o no había. Pues ahí va, la pelota estaba para Alex. Vamos a ver si puede. Pues ahí se ha llevado un golpe el jugador. Se ha llegado en golpe el jugador de la Lorena Torre. Mientras que sigue pasando el crono, el juego detenido. Vamos a ver si se recupera. Pues ya. Parece recuperado. Y ya viene corriendo para poder entrar otra vez de nuevo en el terreno de juego. Ahí viene ya Servando. Para cuando el árbitro lo estime poder entrar. Ahí jugaba Zalea, la pelota la vuelve a llevar el Alaurín de la Torre, que está últimamente pues llegando con más peligrosidad. El balón se fue. Será saque de portería. Va a haber un nuevo cambio en las filas de la Laurín de la Torre. Cuidado ahí, señores, vayamos a... Vamos a tener en paz este derbi, que de momento vamos de nuevo por delante. Y que todavía quedan muchos minutos, ¿eh? Ojo que esto no está ni mucho menos acabado. Y habrá que estar muy atento. Más siempre cuando hace ya bastante tiempo que no le ganamos a la Laurín de la Torre, ¿eh? Nos tienen cogido desde luego la medida a la Laurín de la Torre. Ahí está Sergio Molina. Verguillo, Alex Ruiz, que se quedó el balonazo y la falta. ¿Cuándo va a haber cambio en la fila? Del equipo de Alaurín de la Torre. Se marcha Servando, entra Álvaro en su lugar. Ahí está de nuevo jugándola. Busca otra vez la pelota. Busca ahí el balón a las manos del portero Laurino. Minuto 83 de partido. Ahí, Sergio, que no midió. Balón se va a marchar fuera. Y vamos a ver si va a entrar, creo ya, el Capi. Va a entrar Víctor Rueda. Al terreno de juego. Cuidado ahí, saca la pelota, el balón que no ha salido, hay que correr ahora ahí, la pelota no ha salido, el balón llega a la portería
de la Laurín de la Torre, mete el balón, ahí metió la cabeza, vamos a ver si la puede llevar Juanca, la deja para Lupi, Lupi, medio de dos contrarias, el árbitro no va a pitar nada, otra vez de la pelota, metió lo justito para cortar el esférico, se marcha afuera, cuando hay cambio en la fila de la Laurino. Vamos a ver quién se va a venir. Verguillo. Se viene Verguillo. Ahí está de nuevo jugando, quitando esa pelota. Vamos a ver, Juanca, si puede recuperarla. Ahí está en la pugna. Finalmente se la va a llevar el jugador número 14, Gabri. El balón se pierde junto al banquillo del conjunto visitante. Es el que lo va a sacar. La pelota queda suelta. Desde ahí hay que quitársela. Ale recibió el golpecito. Y el balón para Raúl. Raúl para Ocaña, que se quita la pelota. Manos, ahí pidió medio estadio la mano y ahora pitó la falta. Ahora pitó esa falta el colegiado. Estamos en el 85 y medio. Ojo que ha habido muchos cambios, por lo tanto esto tendrá una prolongación más los tiempos que se han perdido. Por lo que aún quedan minutos para este partido, para que pueda pasar de todo. Lo que no hay que perder es la concentración, lo que no hay que perder es la compostura. Ahí estaba buscando la Víctor, cayó. Y pita falta el colegiado. Le pitó la falta a Víctor Rueda. Ahí está Raúl junto a la pelota para poner esa pelota en movimiento, buscando arriba. Ahí tocó lo justito a las manos del portero laurino. Se va a intentar de perder algo. La pelota arriba para que la corra Zalea. Ahí va Zalea corriendo, luchando. Tocó lo justito para que la pelota se perdiese. Le diera al contrario. Y volver a ganar el control de esa oportunidad más para la Laurino. 87, 3 para el final del tiempo reglamentario. Recuerden, a Laurino 2... A Laurín de la Torre 1, justito. Aún no está esto decidido. Ahí está Víctor. Cayó, bueno. Saque de portería. Saque de portería, buena entrada. En el Miguel Fijones, como siempre, para ver un gran derbi. A pesar de que la mañana se levantó bastante rarilla, ha ido levantando. Y aunque no es la temperatura del domingo pasado, pero sí que está. Se puede disfrutar del fútbol. Ese balón se la llevó el Alaurín de la Torre. La pelota que se va a marchar en saque de portería. Sacará Ávila. Minuto 88, 2 para el final. Más el tiempo añadido, que serán muchos. Ha habido 9 cambios. Por lo tanto, todo ello influirá ahora en el descuento. Ya mismo el colegiado dirá cuánto. El balón ahí se va a perder.
Y la pelota que se quedó en lo alto del Miguel Fijone. Ahí estaba Ale Ruiz. Muy solito arriba, pero conteniendo ahí. Ahora se suma a ese ataque también el Capi. Víctor. Ese patadón arriba, buscando a quién, a nadie. La pelota queda suelta. Se la llevó Bermúdez. Ahí está Sergio. Sergio sigue luchando por esa pelota. Y ahí no hay nadie. La pelota se marcha afuera. La deja de pasar el portero para volver a sacar de portería cuando estamos en el último, los últimos segundos de estos 90 minutos reglamentarios. Vamos a ver si vemos 5 minutos. Me parece que son 5 minutos lo que va a dar de añadido. Me ha querido parecer. Bueno, pues ahí ese balón que todo el público reclamó, manos del Alaurín de la Torre, el árbitro no lo vio. Y ahí está la pelota de Vadillo, a punto de cogerla. Sigue el Alaurín de la Torre ahora presionando más en la recta final, en estos minutos finales del tiempo reglamentario. Ya pasamos el tiempo de descuento, vamos a ver lo largo que se nos hace de estos 5 minutitos. Ahora hay que tener, ahora hay que aguantar. Ahora hay que aguantar realmente estos difíciles minutos finales. Y está ahí. Sacó la tarjeta ahí al jugador Gabri. Y ahí va a sacar también tarjeta al Roja, al banquillo. Roja al banquillo, a la calle. Tarjeta roja al jugador en el banquillo de la Laurín de la Torre. Entramos en esta recta final del partido, ya desde luego. Con todo por delante, con los nervios a flor de piel. Dice que para atrás, que se vaya para atrás, que se ha ido muy hacia adelante. Vamos en el 47. De esta segunda mitad. Cuidado ahí. No complicaron la vida. Ahí está, Zalea. Zalea. La pelota se va a perder. El saque será para el Alaurino. Pelota que sacará a medio campo en la Unidad Torres. La pelota se va a córner. Saque de esquina. No sé si hace, creo que será saque de esquina. O de banda, no, de banda. No llegó a salir. Se va a salir antes por la banda. Y ahí está el Alaurino a ver qué hace con esa jugada al capitán. Ahí está. Y ahora sí, córner. Ahora sí, saque de esquina en la recta final del partido. 48 minutos. Dos minutitos nos quedan para terminar este partido. Así nos ha querido parecer lo que indicaba el auxiliar. 5 minutos de prolongación. Por lo tanto, estamos a dos. A dos ya no, allá menos, a 1.5. Esa salida de córner. Ahí en cortito. Para escorar, para esperar. Y el balón ahora se marchó fuera. Sacará el Alaurín de la Torre.
Ese balón bombeado ahí, dividido. Ahí está bajándola el capitán. Bien, la sacó como pudo Víctor Rueda. Muy bien. Otra vez Juanca. Juanca le doblaba a Vadillo, le doblaba a Vadillo. Hasta ahí llega la pelota. Volvió a llegar a Vadillo. Vadillo, la balón ahí fuera. Ahora sí hay falta, hombre. Ahora sí hay falta. Ahora sí hay falta. La pitó el colegiado. Minuto 49 y 30 segundos. Casi la última oportunidad del partido. Casi la última oportunidad del partido, de este partido de derbi, de este partido interesante entre Alaurín de la Torre y Alaurino. Y de momento 2-1. Ahí está Zalea. Zalea que va a intentar guardarla, esconderla ahí para perder ese tiempo. Pitó. Falta. Y sacará el Alaurín de la Torre. Está desde luego. Estamos casi en el 51, por lo tanto. Esto está a punto de acabar, esto está a punto de acabar. El árbitro, vamos a ver qué va a esperar más. Todo el mundo protesta porque el tiempo ya está pasado. Y falta. Falta, pero es que nos jugamos mucho. Serían 10 puntos de diferencia contra el Alaurín de la Torre. Y ganarle al Alaurín de la Torre, un hándicap que siempre tenemos. Ahora el balón vuelve, cayó el árbitro, que mira su crono, que viene a su crono, que va a pitar de un momento a otro. Minuto 51, final. Final de partido, Alaurino 2, Alaurín de la Torre 1. Enhorabuena a esta afición, enhorabuena al equipo por el trabajo inmenso que ha hecho. Y bueno, se acabó el gafe, ¿por qué no? Tenía que llegar y hoy ha sido el momento de ello. Dos partidos consecutivos ganando el Alaurino en casa, como es lógica, y ante un gran rival como es el Alaurín de la Torre. Es todo. Desde el Miguel Fijones, saludo a Alaurino 2, Alaurín de la Torre 1.